jaula de oro, con todo y sin amor. Vive en una jaula de oro, que como quieres pisar. Vive en una jaula de oro, con todo y sin amor. Vive en una jaula de oro, que como quieres pisar. Yo he pasado por aquí ya dos veces. Dígale al señores que me saque esa mujer de aquí. Que el tiempo de visita terminó hace una hora. Usted me oyó, ¿eh? ¿Me escuchó bien, eh? Sí, García, yo lo oí. Oh, pero bueno. Salva bien. ¿Cuál es el bulto? ¿Cuál es el bulto? No, no, ningún bulto. Lo que pasa es que esto no es un motel, ¿eh? ¿Usted tiene todavía esa mujer metida aquí? ¿Cómo la va? Esas mujeres salen ahorita. ¿Por qué mejor tú no se vas a joder con esos jodidos banqueros? Ya yo le dije, ¿eh? Vamos a esto, muchachos. Está delicado lo que tengo que decirte. Se me estruja el alma de pensar que voy a herirte. Y aunque nos duele que comprendas que las cosas materiales no le importan al amor. Y aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise, me entregaste todo lo mejor de lo mejor. Siento que mi alma se despreza en esta elegante cárcel que construyo con tu amor. Vivo en una jaula de oro, sin amor. Vivo en una jaula de oro, que como quieres pisar. Vivo en una jaula de oro. Vivo en una jaula de oro. ¿Para dónde tú vas? Como quieres pisar. Y como quieres prisión. Mira, llévate un par de bolones más que se está acabando el asunto del hombre allá adentro. Tú sabes que si se le acaba esa vaina con esa piedra que tiene ahí, nos arranca la cabeza a los dos. Bárbaro, un par de bolones. Sí, un par. Es más, trae tres. Ya, los bolones. Un guardia duro. ¿Cómo debe ese cubre? Está preguntando. Ya. Vengo ahora. Pero yo quiero que me resuelva el asunto de la mujer ya, ¿eh? Quiero esa mujer fuera de aquí ya. ¿Me escucharon, eh? Sí, señor. ¿Tiene bolones? Pues tengo bolones. Ya. ¿A mí? Sí. ¿Cuánto tú vas a querer? Tres. ¿Con la risa, Fiera? La risa de tres bolones. Tres bolones. Mira, rapidito. Dime. Esos tres bolones son para ti o son para el hombre. Pero venga acá, mi loco, ¿y cómo para mí? Tú sabes que yo soy el guaremate del rey. Yo pregunto. Despache. Son para el hombre, entonces, no. Despache. Mira. Tú sabes que nada más a él yo le vendo más de uno, ¿verdad? Estamos claros. Ah, tú estás claro. Tú lo sabes. Y tú trajiste la vaina, ¿verdad que sí? Ya. Mira, salúdame ahí. Movemos el espejo. Ya tú sabes. Señor,
todo listo. Cuando más ganas. ¿Qué diablo es lo que tú llevas ahí? Sí, ¿sabes? Comando un mandado para el rey. Oiga, capitán, un mandado. Ah, bueno. Es que tú un hotel aquí. Dígale a ese señor que esa gente tiene que estar fuera ahora mismo. Todas esas mujeres tienen que estar fuera. Su mandado llega, comando. Cuente con eso. Pero tú lo oíste bien, como te lo dije, ¿verdad? Cuente con eso y con lo de él también. Tú relajo aquí. Ustedes están aquí para cumplir órdenes. Pero, señor, y la mía directa fue que me sacaran a esas mujeres de aquí ya. Háganlo o aténganse a la consecuencia. ¿Estamos claros en eso? Sí, señor. Uno tiene que aguantar más allá. Esas mujeres, oye, se van de ahí ahora mismo. Esas mujeres ya las va a sacar ahora. Ahí se acabó la vaina. Oye, ábreme ahí. Ahí se acabó la vaina. Las mujeres van para afuera ahora mismo. Oye, ábreme ahí. Sácame esa mujer ahora mismo. Ahora mismo, sácame. Tienen que salir ya mismo. Ya mismo, ¿ok? Vamos, vamos. No veo así. No veo movimiento. Vamos a ver. No veo movimiento. Julián, espérate. Suelta ese hombre en banda. No te metas con ese hombre. No, espera. Julián, espera. Julián, ¿qué es lo que tú vas a hacer, Julián? Espérate, Julián. No, no. Tranquilo, Julián. No está acostumbrado, coño. A darle a los hombres desarmados. No vaya a cometer una locura. ¡Ay, este coño! Suéltalo, coño, y te muere. ¡Suéltalo! Tú no tienes cojones para matarme, mariconazo. ¡Suéltalo y te muere! ¡Suéltalo! Mata a un hombre. Mierda, mente, déjate joder. Tú sabes que yo quisiera quedarme aquí contigo, brother. Pero tú sabes que si no me voy de ti, me voy a joder también, man. Man, perdóname. ¿Qué fue? Tú y yo somos amigos de chiquitico. Y lo vamos a seguir siendo hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Está bien. Dime si tú eres arrestado. Papá, yo soy mejor que usted. Yo soy arrestado y medio. Arrestado y medio. Siéntate ahí. ¿Para qué? Pasa la mano. ¿Para qué? Pasa la mano. ¿Pero para qué? Pasa la mano. ¿Para qué? ¿Tú no dices que eras arrestado? Sí, yo soy arrestado, pero yo quiero saber. Pues ya nuestra amistad. Está bien, pues dale ahí. Está listo. Sí, ¿y tú? Ahora sí, amigo para siempre. Amigo para siempre.
parece una balsa, ¿verdad? Tú estás pensando lo mismo que yo. Dale para allá. Matando la gente. Yo creo que lo mejor es que lo entreguemos a la comandancia de puerto. ¿Usted cree, compadre? Eso es lo que yo pienso. Esta oportunidad. Y es como para pensarlo bien, Pablo. Ya, yo lo pensé. ¿Tú sabes lo que significa esto para nosotros? Sí. Problema. Mucho problema. No, Pablo. Esto significa dinero en efectivo. Aquí debe haber. Aquí debe haber más de 20 millones de pesos. Piensa en toda la familia. Con esto, se acabó la necesidad. Compadre, no hay necesidad en esta vida que nos obligue a nosotros a tener que fuñir con esa vaina y que nos ganemos todo el dinero del mundo a cuenta de la vida de los niños y los adolescentes que están envenenando su vida por esto. Compadre, usted sabe lo mucho que yo lo quiero, ¿verdad que sí? A ver, yo no estoy de acuerdo con usted. Usted me va a perdonar. Piénsalo. Piénsalo muy bien. Solo paquete, compadre. Con el suyo. Haga lo que usted quiera. La Virgen de la Altagracia me lo cuide a los dos. Que Dios tenga misericordia de ti, Pachi. Voy a orar mucho, mucho por ti y por Tito. Aquí vengo a traer un asunto que encontré en el mar esta mañana. Respetuosamente, señor, le informamos que los puerquitos parece que se asustan con los truenos y cogieron por otro camino. Pero no se preocupe, que en un par de horas nosotros los hallamos. Te preocúpese, cambio y fuera. Buenos días, don Pablo. ¿Qué lo trae tan temprano por aquí? Ah, vine a traer esta jodida basura. Pero,
¿Esto fue todo lo que usted halló? Eso fue lo que me cayó en la mano. Y de esto es que responsablemente vine a dar cuenta. Yo lo felicito, don Pablo. Así es que se hace. Esa cosa hay que entregarla a las autoridades. Venga, llévese eso. Vamos a la oficina, llenar unos papelitos ahí. ¿Usted sabe qué? Las cosas que llegan aquí uno tiene que darle cuenta al general, ¿no? Quédate ahí, muchacho. ¿Usted sabe qué? Julián, vete para la casa. Espérame allá, ¿oíste? Y oye, dile a tu mamá que tú también. Que yo voy más tarde. Tú también. ¿Usted sabe qué? Llenar un papelito ahí con los datos, porque usted sabe que todo lo que entra aquí hay que darle un poco al mineral. Asunto de rutina, ¿no? Usted sabe. Siéntese por ahí. Don Pablo, entonces usted dice que esto fue todo lo que usted vio. Usted no vio otro paquete. Porque usted sabe que esos delincuentes siempre mandan más de uno. Ya le dije. Esto fue lo que encontré. Y esto es lo que vine a entregarle. Escribiente, levante el ata. Pablo, ¿a qué hora fue que aconteció esto? Comandante, ya llegó el general. Está bien. ¡Atención! Explíqueme, ¿cuál es la situación? Respetuosamente, señor, tenemos a don Pablo, pero él dice que solamente era un paquete. ¿Cómo? ¿Cómo que solo un paquete? ¿Pero cómo solo un paquete, coño? Pregúntele. Sí. Pregúntele, sí, porque él tiene que saber si vinieron juntos, los dos amarrados. Vaya y pregúntele inmediatamente. Así será, señor. Don Pablo. Seguro que eso fue todo lo que usted vio. Usted no estará escondiéndome alguna información. Óigame bien. Que usted sabe que yo soy un hombre de muy poca palabra. Este paquete lo encontré en el mar. Lo monté en Villola y lo traje para acá. Y no me pregunte más de ahí, que yo no tengo más nada que contarle. Coño, don Pablo. Aquí va a haber problemas. Yo lo conozco a usted. Y sé que usted es un hombre serio, responsable. Pero yo tengo que rendir cuenta a los superiores. Se dice que eran dos paquetes. Respetuosamente, señor. Dice don Pablo que él no tiene más nada que decir, que era un solo paquete. Y yo lo conozco bien, señor. Yo sé que dice la verdad. Yo lo conozco bien. Dígame una cosa. ¿Con quién acostumbra él a pecar? Con su compadre Pacho. Ellos siempre han pecado juntos. Coño, ponse la cabeza, que ese es el hombre suyo. Sí, señor. Ese es el hombre suyo. Vaya a buscarlo. Sí, señor. Y mire, riegue en el pueblo que si no aparece Pachi con el paquete, vamos a matar a Pablo. Sí, señor. Acompáñenlo. Okay, coño, vamos arriba. Busca esta bajo la tierra. Váyanme para allá. Váyanme por ahí. Tú por aquí. Tú por ahí, busquen por ahí. ¡Muevan donde quiera, coño! ¡Busquen esa mierda donde quiera! ¡Nada por aquí, mi comandante! ¡Seguro!
esto hacia aquí? ¿Con quién tú viniste? ¿Con quién tú viniste? Con nadie. ¿Y cómo tú subiste a este sitio? Viste el escondite mío de Tito. Vamos, tú no puedes estar aquí, ven, vamos. No. ¡Vámonos! No. Papá llevó la droga. Y si usted no lleva la otra, lo van a matar. No, eso es mentira. Eso es para quedarse con toda la droga. Esos son unos ladrones. A él no le va a pasar nada, sí, Julián. Que yo lo oí. Que no, no le va a pasar nada. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Es que esos son unos ladrones y se quieren quedar con la droga. Vete, Julián. Oye, no le digas a nadie que me he visto, ¿ok? Yo sé que usted no lo tiene. Pero yo sí sé que usted sabe quién tiene el paquete. ¡Vamos, dígalo! ¡Dígalo! Esta es la segunda vez que pasa. Y lo que está sucediendo es que no están tomando en cuenta la corriente que se está llevando los paquetes y termina en el lugar equivocado. Eso es lo que está pasando. Eso no puede suceder de nuevo. Hay que crear un precedente aquí. Pero usted tiene que darle orden a los pecadores primero. Y vamos a hacer ese precedente. ¿Usted sabe con quién? Con Pablo. Sí, señor. Vamos a matar a Pablo. A él no le va a pasar nada, Julián. ¿Sabe qué? Papá y tú hubieran hecho buena liga. Y si mamá sabe que lo más valioso que yo he conseguido fue gracias a tu consejo, te echaría encima todas sus bendiciones. Y... ¿Qué pasa? Estoy un poquito tomado, pero... Yo estoy bien. Pensando en papá. Gracias a ti. Gracias a ti. Yo creo que sé. Yo sé amar un ching. Yo sé amar. Un ching. Gracias. No vengan para acá. No vengan para acá. Sí, no. Está todo bien. Todo bien. Tu día es. Hoy es tu día. Cosa de tu día. Él está vivo todavía. Ahora, si se salva de esta es porque tiene un bacá. Fueron 8 tiros que le dieron. Pero confírmame, ¿está vivo o está muerto? Conciencia de este pueblo. Una pena. Yo eso lo veo muy raro, muy raro.
darme la fuerza, Señor, para hacerte esta prueba. Y que no me falle la fe. Señor, ay, Ana. Mi muchachito no aparece, Ana. Mucha fe, hermana, mucha fe. Que no vamos a resolver nada con el llanto. Y no lo podemos dejar caer ahora, ¿eh? Tú verás que con Dios delante, ay, Ana, todo va a salir bien. Mi muchachito, Ana. Mi muchachito. Pero ven acá, y ese no es Julián, el hijito de don Pablo. Julián, mijo, todo el mundo te anda buscando, mijo. ¿Y qué tú haces por aquí? Vamos. Que, oye, todo el mundo cree que tú estás muerto. Vamos, que tu mamá está dando gritos, mijo. Vamos, que te voy a llevar a tu casa, vamos. Tata, ahí te lo manda el Señor, Tata, Dios mío, también. Y Pachi, y Tito, ¿tú sabes de ellos, papá? Desahógate. Mira que yo soy tu mamá. Yo soy tu mamá y a mí tú me puedes contar. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Dime. Debió de haber sido muy duro para ti, muy duro, mijo, pero dime a mí, a tu mamá. ¿Cómo es posible que un hombre te haya todavía metido? Un hombre con 8 balazos en el pecho. ¿Ustedes le tienen miedo? Coño, que eso es una mierda, todo. Julián. Julián, papá. Soy yo, tu hermano, ¿eh? Ya la ambulancia está ahí, ¿no? Yo te voy a sacar de aquí. No voy a dejar que tú te mueras aquí, ¿no? Tú se has perdido sangre, ¿no? No, ayúdame a sacarlo. Dale, por aquí. ¿Sabes en qué yo estoy pensando? ¿Qué tú piensas? En el moro de mamá. No, olvídate del moro y vamos a jalar. Tú estás flojo, tú estás flojo. No, flojo estás tú. Te falta de moro. Yo quiero acompañar algún pecado, ¿eh? Llévate de eso. Están esos tigres jodiendo con esa vaina. La gente está jodiendo otra vez. Manito, disimula, disimula, ven. Vamos a la. Lian, coño, disimula, que no vamos a meter un problema. Miran, ¿eh? No, 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 que la gente está viendo una...
cuidado con lo que dicen, coño, ¿eh? Dígame bien, padre mariposito. Mucho cuidado con lo que dicen, coño. Para que no le pase como el pendejo de su pai. ¿Me está entendiendo, coño? Cada vez más difícil encontrar esa vaina. Porque si no tenemos la corriente en mente, lleva los paquetes para esos manglares ahí, ¿quién lo va a buscar? ¿Eh? Es verdad. Y eso sí sería una vaina grande. Porque es que si se pierden, se atreven a pensar que nosotros no lo cogemos. Ajá. Pero, ¿por qué no lo hunden? ¿Cómo así? Mire, ellos venden una vaina, una vaina rara. Que usted lo mete abajo del mar, los paquetes bajan. Y con el agua de mar se derriten y suben los paquetes como nada. Y en 2 horas suben los paquetes. ¡Mierda, coño! ¡Qué maldita idea! La verdad es que tú te daba inteligente, muchacho, ¿eh? Ya tú sabes. ¡Coño! Aviñón. Así que tú eres mentado, Julián. ¿Y mentado por qué? ¿Quién en este pueblo, quién es que no sabe de ti, eh? Tú no eres el hijo de don Pablo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo tú te llamas? Mercedes. Mira eso. Julián y Mercedes. Tú y yo como que pegamos. ¿Cómo así? Mercedes, ¿se te perdió algo ahí? No, papá. Que estaba aquí hablando con Julián, era. ¿Hablando nada? Mejor se va para la casa y se pone a estudiar. Sí, sí. Acuérdate de que tú y yo pegamos. No, ves que mi papá me está mirando. Tú eres loco, me va a matar. Si me da un besito, ¿Mercedes? Te voy. Coño, pero si me da un besito, te voy. Que no. ¿Quieres que me maten? Mira, entonces, un pecadito de ojo. ¡Mercedes! Un pecadito de ojo. ¡Voy, papá! Un pecadito de ojo. Ay, tú lo ves a él así, calladito, pero yo sé que por dentro se me está quemando. Yo vivo orándole a Dios que me le quite esa raíz de amargura. Ay, pero no te angusties tanto, mujer. Mira que él es un buen muchacho y levanta su chelito. Siempre va conmigo a la frontera a comprar la paca. Si tú supieras que hasta mi hijo ha hecho por allá y la gente le tiene confianza, sacó eso de su papá. Vale. Oh, mijo. Bueno, Ana, mire, si esto sigue así, yo voy a tener que irme paso a ver cómo está la venta allá, porque que aquí todo el pueblo me debe y nadie me quiere confiar ya, hermano. La verdad es que yo no sé cómo tú lo haces con 7 muchachos. Agarra de Dios que estoy. Yo he aprendido a confiar en él porque nunca me falla, nunca, nunca me ha fallado. No se apure, vieja. Esto no va a durar mucho así. Yo lo voy a poner como una reina. Te va a ver, te lo prometo. Como una reina. Mi hijo, ya yo soy una reina. Con la bendición de Dios, con todos ustedes. Yo no necesito más nada, mi hijo. Mamá.
telenovela, señor. Loco, loco, vamos, acelera, acelera, que tenemos poco oxígeno. Y poco combustible. Quizá llegue el novio. Ambulancia, dígame cuál es la situación del paciente. 8 impactos de bala, señor. Tiene 3 en el pecho y uno muy cercano al corazón. Tiene 2 en el área pélvica, 1 en la extremidad inferior. ¿Y su estado, cómo es? Crítico, señor. En verdad, yo dudo que llegue vivo, señor. No me mata nada. Y si me mata, pues te va a dar la pena. Mira, yo quiero hablar algo en serio contigo. Yo pues tengo trabajo y soy amigo del comandante. ¿Y tú? Tú vas a ser novia mía. ¿En serio? Sí. La verdad es que tú eres un tao, ¿eh? Tú no sabes que si papá se entera de una vaina, si agarra... Mira. Lo importante es que tú quieras. ¿Me va a dar amor, sí o no? Ándala, por... Emma. Y aquí no me mueve nadie si no me dicen sí o no. Ay, no. No. Me voy. ¿Qué? Que sí. ¿Hay amores, sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Pero vete. ¿Qué? Vete, corre, vete. Ah, pues ten. Eso para ti. Ok. Eso. Pásalo ahí. Coño. Este litro viene, ¿eh? Ay, mamá. Bueno, vamos a celebrarlo. Esto lo celebro yo con una diablona. Esto da como para 3 meses de comida. Eso voy yo ahorita a buscar la mía. ¡Ey! Cuidado con Sabiñón, papá. Ese hombre es más celoso que el diablo con esa muchacha. Eso es bulto, nada más, ¿eh? ¡Ey! Vamos, ya casi 17. Ok, muchachos. Buen trabajo. Perfecto. Eso era todo, ¿no? 7 paquetes. Aquí te los ojos. Eso sí, óigame bien, ¿eh? Mucho cuidado. Calladito. ¿De acuerdo? No, se apure que se va a beber, que vamos. Muchacho. ¿Te gusta? Sí. ¿Mucho más? Un beso. Thank you.
Julián, despiértate, loco. Despiértate, loco, que hay un maldito lío del diablo. ¿Qué fue? Toma, ponte la ropa. Se apareció uno de los paquetes, loco. Parece que alguien se metió anoche en la cabaña y se llevó una vaina de esas. Mentira. Julián, ¿por qué tú no me despertaste? Julián, mi papá me va a matar, ¿Qué quieres que yo haga? Yo todavía me dormí. Se sube su vaina, no me jodas. Dale, men, que el comandante mandó a buscar todo el mundazo. ¿Y quién es este dios? Ahí no habían de que cuatro marinos, cuidan. Suponía esa vaina. Coño, ya. Ya yo sé quién fue. ¿Y quién fue? No me lo puedo hacer, que ni matarlo, dije. Aquí lo que sucedió fue que un pendejo, o varios pendejos, se metieron anoche y se llevaron una paca. Porque claro, una de siete pacas se llevaron, ¿eh? Eso quiere decir que uno de ustedes fue que lo hizo. Y eso lo vamos a averiguar hoy. Y hoy se va a averiguar esa vaina. Porque hoy yo quiero que rueden cabeza. Aquí van a rodar cabeza hasta que no se sepa qué fue lo que pasó. Que yo no soy ningún relajo. Y que quede bien claro que con Pérez Zapata nadie juega, coño. Vamos a respetarnos. ¿Se entendió? Sí, señor. Ustedes oyeron bien, ¿verdad? Sí, señor. La vaina es que aquí o aparece ese fuñido paquete. O nos vamos a joder todo, coño. Comandante, parece que Julián sabe algo. Julián, tráemelo. No, ¿Qué fue? Dígame, ¿qué fue? ¿Por qué? Pudo haber sido. Porque Julián amaneció con la hija de Sabiñón. Güey, como quiera se va a joder. ¿Por qué tú dices? O lo mata Pérez Zapata, o lo mata Sabiñón. ¿Tú sabes quién te equivocó aquí? Claro. El rey de Najayo, papá. Este tipo mata a esta gente. Dicen que de la cárcel tenía todo el mundo en vida. León, güey. Ya tú sabes. Bueno. No te pare a eso. Entonces nada. Ven. Que se compre un par de refrescos para los muchachos. Con esa niña y con tu muchachito.
Es la ubicación de República Dominicana. Este país estratégicamente está muy bien ubicado para utilizarlo como medio de distribución de la merca. La podemos distribuir a cualquier parte del mundo, huevón, ¿me entiende? Entiendo. ¿Y este es el barco de jefe? Ese es de un hijueputa general, come mierda, que maneja el negocio, hermano. No, yo lo conozco. Un tal Pérez Zapata. Ok, hay que estar fríos con ese hijueputa. No la podemos cagar. Si nos calentamos con el hombre, se nos cae el negocio, huevón. Sí, entiendo. El país y un barco. Estamos claros. Ok, mi hermano. Óigame bien, licenciado. Aquí el problema no es de dinero, sino de rapidez. Usted pague lo que le pidan por el barco y haga el papeleo lo más antes posible. Y entrégueme el barco el lunes en la mañana parqueado en el puerto de Jaina. ¿Estamos claros? Okay. Ahora que va el mambo, Tú eres señorita. Ahora no me digas ni que no eres de nada. Yo la quiero flaca mal y que te gusta tu agio atrás. Que levante la mano la que son señorita. Tú eres señorita, deja el coro, deja el cotice. Que esa falta corta que tú tienes no es lo que me dice. Eso no es lo que va a mostrar tu tumbao. Y esos panties holdeados no son de que tú nunca has probado. No me digas que por ese mal color no ha navegado. Y que la carne pollo que te tiene eso desarrollado. Ponte clara que ya tengo los cables cruzados. Y que me quiero vaciar dentro de ti como un tanque pichado. No abandones que me sé más de 200 posiciones. Sé que a ti no te interesa mucho esa vaina, pero todas esas mujeres a mí que me llaman para darme cuenta de todos esos muchachos. Tú te has puesto a pensar. Ya tú vas como por 14 muchachos, ¿Cuándo es que tú vas a parar a la fábrica? Acá, ¿y quién es esa rubia con ese muchachito? Bueno, si yo te digo que sé, te voy a hablar mentira. Niña, no se vayan lejos, espérenme. ¡Au! Mira esto. Jovencita. Permiso, pero ¿usted no leyó el letrero por ahí? Ah, usted me va a hacer una entrevista en esta posición. O me va a ayudar a desatarme. Deme un segundo. Espérese. No se maneje tanto que usted, esa camisita tuya se va. ¿Ustedes ven esos niños? Esos niños tienen derecho a disfrutar de esta playa. Los dueños de esta propiedad son unos abusadores. ¿Ustedes están conscientes de que el acceso a esta playa es libre? De que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de la playa. Miren qué alegría, miren cómo están gozando esos muchachos. Ustedes saben que esos niños, miren qué alegría. La mayoría de esos muchachos sufren de enfermedades cardíacas. ¿Tú ves la chiquita esa? Esa quizás sea la última vez que pueda disfrutar de esta playa. ¿Me parece justo eso? ¿Y ustedes son de por aquí? Sí, señorita, somos de aquí. Y de hecho, el dueño de todo lo que usted ve. Aquí. ¡Eduardo! ¡Rosita! ¡No se metan para los hondos! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Señor, ubicamos a tipo. Ahora mismo está en su yate en la playa de Boca Chica. ¿Usted está seguro? Positivo. Y nos informa que tiene mucha seguridad a bordo. Buen trabajo. Tito.
Dale. No se desesperen, que casi no vamos ya. Dale, dale ahora. Ahí. ¡Bravo, Lupino! ¿A quién es que le interesa? A mi jefe, ¿tú tienes un problema con eso? Papá, bájale de tono, usted no sabe con quién está bregando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenga. ¿Y eso qué es? Tenga, llévale esa foto a su jefe y él sabe quién es. Jason, chequéalo. ¿Quiénes son ellos? No puede ser. Julián. ¡Maldito loco! ¡Viene de ti! ¡Eh! ¡Coño, tú eres un loco, viejo! Que yo no me vine a enterar del accidente de padrino hasta mucho después de viejo. Papi nunca me quiso decir nada a mí. Diablo, ¿y cómo era padrino conmigo? ¿Y cómo está mi padrino Pachi? No, está bien. Lo que pasa es que cuando se da 3 o 4 tragos, comienza a hablar mierda y como que se pone tropajoso y lloroso. Para mí que él se acuerda de su compadre. ¿Y Tata? ¿Cómo está tu mamá? Mamá está bien. De verdad. Ha sufrido muchísimo, pero pasó. La pasamos muy mal, men, pero eso ya lo superé. Dude, coño, men, I'm so sorry, bro. Hello? Ajá. Sí, sí. Laura Vargas, Corazones de Esperanza. Sigue averiguando. Oye, Julián, date una vaina de esa. Está buenísimo. No, 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 espérate. Suelta eso, que a ese viejo no le llega nada de esa vaina. ¿Cómo se? Si quiere un trago de ron un día. Este es Rufino, mi otro gran amigo. ¿Cómo va a ser? Dímelo todo. ¿Amigo de él? Placer. Oh, casi hermano. Amigo mío, entonces. Yo lo sé. Porque ese es mi hermano. Y el brazo también. Para que lo sepa. 1 millón de pesos. Y pensar que aquí hay gente con tanto dinero, muchacha. O sea, que a veces me pongo yo a analizar que con una cartera de estas señorotas operamos 3 y 4 niños de lo de nosotros. 3 solamente. Y cuidado. Sí, pero acuérdate que tienes la entrevista esta noche. Y ahí podemos conseguir todo lo que necesitamos. Justo ahí lo encontramos. Yo estoy segurísima de eso. Además, a nosotros nunca Dios nos ha fallado. Entonces, tranquilita, ¿eh? Que eso va a aparecer. Tú nunca me has fallado. Situaciones cardíacas, pero no, hay varios que su situación es de vida o muerte. Si nosotros no podemos llevar a cabo esta jornada en las próximas 2 semanas, ¿eh? Muchas personas se ¿De cuántos niños estamos hablando que tienen que ser operados las próximas 2 semanas? Aproximadamente hay 8 niños con situaciones muy extremas, con situaciones del corazón, que si en estas próximas 2 semanas su vida peligra, si no se lleva a cabo. Hacemos un llamado desde aquí, desde emprendedores, a la sensibilidad humana de los empresarios. ¡Laura, Laura, Laura, Laura! Lo conseguimos, lo tenemos todo lo que necesitamos, ¿Qué fue lo que tenemos? ¿Qué fue lo que conseguimos? Cálmate. Lo que yo te dije. ¿Qué cosa? Pero cálmate. Explícamelo con calma. Mira. El 1 millón de pesos. Sí. Pero, ¿tú crees que no tiene un fondo?
Eso es lo que más tiene. ¿El millón? Deposítalo. La jornada va. ¡Sí! Madame. Rufino. El mismo que viste en casa. ¿Y qué es esto, muchacho? Para usted, madame. Y para usted también. Mira, dile a tu jefe que le acepto la cena. Ah, perfecto, fabuloso. Pero no el carro. ¿Cómo así? Mire, el carro. Te quedó bonito, Rufino. Gracias. ¿Pero qué me dijo del carro? Le va a dar una brega del diablo al jefe, esta tipa. Pensé por un momento que no vendría. Para serte sincera, yo también. Gracias. Entonces, ¿no te gusta la Mercedes? Mira, Julián, te quedó bonito el espectáculo. Agradezco tu esfuerzo. Rufino pareció un poema. Todo él, con su frac, el lazo espectacular. Pero tú sabes una cosa. Me hubiese encantado no solamente tener el chance de devolverte el Mercedes-Benz. Me hubiese encantado poder también tener la oportunidad de devolverte el cheque. De hecho, hasta lo pensé. Total. ¿Sabes la cantidad de niños que podemos salvar con 1 millón de pesos? Y esos muchachos nunca se van a enterar que el dinero que les salvó la vida vino de un narcotraficante. La verdad que tú eres una mujercita guapa. Mujercita no. No me gustan los diminutivos. Una mujer hecha y derecha, Julián. Una mujer que sabe la diferencia muy clara entre lo que está correcto y lo que está incorrecto. Y que entre ambas siempre se decide por hacer lo correcto. Buenas noches. ¿Ustedes no saben de quién es esa guagua? ¡Mira! Eso, pues vamos para arriba de una vez. Vamos para arriba, no se me queden, vamos adentro. Vamos, sube, sube. ¡Nimo! ¡Nimo! Vamos arriba, Nimo. Vamos arriba. Eso bien. Porque vamos por aquí. Espera. Vamos para arriba, bebecita. Ven para arriba. Niño, ven, venga, para acá. Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Vamos, Nimo. Vamos adentro, sube, sube. ¡Eso! ¡Nimo! Mira, hasta el perro se subió. Venga, eso es suyo. Matamos. No se me atreva a decepcionar a ese muchacho. Pero falta alguien ahí adentro. ¿Quién le falta? ¡Laura! 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 Dos ejemplares que, como hemos visto, han sido llevados a una prueba de preparación. Pero hay un ejemplar, señores, que da ventaja al otro por su quietud de anca, por su rectitud de línea, por el sostenimiento de su cabeza. Cinta azul de primer puesto, el ejemplar Melodía Primera. No. Sea esa su preocupación. ¿Pero de quién es el caballo? El caballo de un coronel. El grupo pagó 1.5 millones de lo verde por ese caballo. ¿Pero quién es el tipo? ¿De dónde salió? Yo lo que sé es que se llama Joaquín. Joaquín es el nombre de él. Ah, sí, sí. Es el tigre que tiene una finca para allá, para la frontera. De 5.000 tareas, con un equipo modernísimo de laboratorio. Pues que pueden hacer implantes embrionarios, inseminación artificial a la vaca y a la yegua. Ah, sí, coño, pero así sí es fácil que se paje a criarlo como uno que no lo compre hecho. Claro. Qué pendejo. Aló. Julián, es Laura. La jovencita Laura. Estaba llamando para contarte. Estoy súper contenta, emocionadísima. Gracias al dinero que donaste para la fundación, el operativo ha sido todo un éxito, Julián. Y nada más para eso. Logramos salvar la vida de 20 niños. ¿Te parece una excusa poco válida? Ah, el tema de la Vanet es otra historia. Vaya, y pensé que quería hablar conmigo.
Me encantaría tener otra excusa para llamarte, pero me cuesta demasiado trabajo fingir, Julián. Bueno, pero algo es algo. Y entre tú y yo, siento que voy caminando. El problema es que los caminos tuyos son tan peligrosos, mijo. Quizás es tiempo de que tú analices sobre cada paso que tú das en tu vida. La verdad es que tú hablas como si me conociera toda la vida. Ven acá, tú me estás investigando, ¿eh? Solamente me he enterado de que tienes 14 hijos con 9 mujeres diferentes. Que has caído 5 veces preso por tráfico y venta de drogas. Que has hecho una fortuna con ese negocio. Todo menos el motivo. ¿El motivo de qué? Todo el mundo tiene un motivo, Julián. Todos tenemos en el fondo un motivo para ser lo que somos. ¿Tú en verdad quieres saber? Sí, fíjate que sí. Me encantaría saber qué mueve a una gente como tú a hacer lo que evidentemente daña a tanta gente. Mira, si tú estás tan interesada, te prometo contarte algo que nunca nadie le ha contado. ¿Seguro? Mira. Sí, estoy interesada. Pon el día y pon la hora. Siempre y cuando sea para hablar, te voy a estar esperando. ¿Quién es ese tipo? Tito. Dime. ¿Tú sigues arrestado en Mayday? ¿Cómo andas? Viejo, pero han pasado años. Of course, man. No, pero tú no estás pensando llevar al hombre para allá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Allí. ¿Para dónde es allí? ¿Qué tú piensas? Siempre estás retirado, Julián. ¿De qué usted habla? Venga, tú sigues arrestado. Who do we have to kill, bro? What's up? Vamos allí, ven. All vamos right. A resolver un asunto. Oye, allí, agarra ahí. Prepárate. ¿Cuándo es que voy a ver a mi padrino Pachi? ¿Sabes que papá está en Nueva York, Julián? Casado con Diván. La mega diva esa que quiere ser estrella. La tiene pegada en la radio, loco. A base de billetes, sí. Bueno, mira, estaba pensando hacer una fiesta de bienvenida. ¿Qué te parece si preparamos un boche con todo a él y a su mujer en mi finca? ¿Te gusta? Pero mortal, loco, de verdad allá que vamos, sí. Allá vamos. Ay, ay. Loco, esa es la puerta. No, espérate, no te pares, se la tranquilo, decía. Manito, tranquilo. Dude, todo está bajo control, tranquilo. Dude, it's a police, manito. Bro. Manito. It's a police, bro. Tranquilo, está todo bajo control. A ver. ¿Cómo está la cosa, comando? Bien, queridísimo. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Podemos hablar? Hable sin miedo, comando. Este como si fuera mi hermano. Está todo como se planeó. De la mañana está todo como usted lo quería. Pero le voy a hacer una pregunta respetuosamente, señor. Digo, bueno, ¿usted cree que 10 minutos son suficientes? Eso no es un problema suyo. Usted se encarga de lo suyo y yo me encargo de usted. ¿Estamos bien? Sí, señor. Vamos a matar. Bien, comando. 10 minutos. ¿De qué tú estás hablando? Tranquilo. Que si te cuento, no lo voy a gozar. En 20 minutos empieza esta vaina. Quiero que sincronicen su reloj a la 1:40, todo el mundazo. ¿Seteado ya todo el mundo con los relojes? Ok, ¿qué me dijiste el tanque de gasolina? Preñado de gasolina, así que me gusta. Tú mete mano. La bomba. A todo. Háblame de la bomba. Llegó el patrón. Ya, llegó el hombre. ¿Cómo está la cosa? Nítido, jefe, nítido. Toda la vaina, ¿qué me dijiste de la bomba? A todo. Eso está tú todo. Sabes que eso no sirve, el tanque sí, es sin sí, bomba. No faltar, sí. Está claro. Y la pistola, todo el mundo armado ya. Eso es gasolina de avión. No, you're fucking kidding me, bro. ¿Tú aterrizas un avión aquí? Jefe, ¿eh? Está todo listo ya. Nada más falta lo del radar de mala clara. ¿Tú que no eres arrestado y medio? ¿Entiendes? Agárrese de ahí. También. Oh, lo duda. Mierda, pero yo sí me voy a gozar esta vaina. Este tigre está loco, ¿tú sabes? Loco. ¿Y desde qué hora tú estás aquí? Coño, hermano, estoy aquí desde ayer, papá. Desde las 5 de la tarde. ¿Desde las 5 de la tarde? Sin parar, papá. Pero ve y tómate un cafecito. Y yo te aguanto aquí. Mirko, ¿tú harías eso por mí? Claro. Mirko, te voy a agradecer, mi hermano, mira. Cúreme un rato aquí. Dale, ve. No aguanto más. Oye, no dure más de 15 minutos, que tengo que revisar la planta. Está bien, anda con eso.
Raúl, ¿quieres un cafecito? Si vienes sin café, te mato. Los 10 minutos comienzan exactamente ahora. Okay. En 15 minutos, en la tierra no más de 10 minutos. Sí, ¿estamos claros? Sí, let's go. Rápido. Gozar más que todo el hombre. Ahora, loco, mira, me quedé con la gana de tirar con esta vaina, mano. Ah, pues tíralo. ¿Estás seguro? ¡Dale para allá, loco! Julián López, a pesar de haber estado cumpliendo una condena de 20 años, gozaba de privilegios muy especiales que le permitían entrar y salir del recinto a su antojo. Aún desde la prisión, el reconocido narcotraficante, conocido como el primer capo dominicano, manejaba una poderosa red de narcotráfico, manteniendo así en vilo a la sociedad dominicana. Y esa es la historia loca de mi vida. ¿Sabes qué? Yo siempre lo supe, Julián. Yo sabía que detrás de este tipo, que vive un fuerte, un macho, había una historia. Lo que pasa es que tú te crees que tú eres el único, que solamente tú tienes razones para odiar y para vengarte, y no. Mira, te voy a contar algo que nunca se lo he contado a nadie. Después descubrí que ese muchacho, con solo 13 años de edad, era el mayor de una familia de 7 hermanos. Una familia muy pobre. Su papá, un tipo adicto al crack. Su madre, una pobre mujer que apenas conseguía algo de dinero para darle de comer. El más chiquito de esos muchachos tenía una enfermedad cardíaca y necesitaban 350 mil pesos. Entonces, ¿qué hiciste? Decidí amar a aquel muchacho. Decidí cuidarlo a él, cuidar a su familia. Yo sabía que en algún momento yo tenía que detener esa cadena de muertes y de asesinatos. Julián, yo siento que sirvo para algo.
La verdad que me sorprende. ¿Sorprenderte? A mí no me gustaría sorprenderte. A mí me encantaría ayudar a que tú te decidas y que pares esa bola de nieve, que a final de cuentas no te va a llevar a ningún sitio y que todos los días se hace más y más grande, Julián. La mía es más grande de lo que te imaginas. No creo que la pueda parar. Mira a todos esos indigentes. Tú ves ese, el que está encima de esa lápida. Ese es Mingo, el papá de Luisito. El niño que mató a toda mi familia. ¿Y por qué tú me estás enseñando esto? Porque alguien tiene que enseñarte las consecuencias del narcotráfico, del negocio que tú escogiste para vivir. Y eso no es lo peor, Julián. ¿Sabes qué es lo peor? Que esos son unos cuantos. Patético, ¿verdad? Y no les importa nada. Su único objetivo es conseguir esa maldita dosis de droga. No les importa destruir sus familias, matar, robar o destruir las de otros, como la mía. ¿Tú sabes qué yo pienso? Yo pienso que esa es la verdadera razón de tanta delincuencia en nuestro país. Y gente como tú son culpables de esa vaina. Miren, es crucial poder conseguir los testimonios de los campesinos en la zona. Quiero saber qué ocurrió, a qué hora ocurrió, qué vieron para lograr ese sentimiento, qué armas había en la escena y qué vehículos también estaban allí. Ruby, por favor, coordina la entrevista con el senador Cabral. Gary, yo me voy a encargar de la del general. Muy buenas noches. Vecinos y residentes en los alrededores de la carretera Santo Domingo-Samaná denuncian que a altas horas de la noche han visto aterrizajes de avionetas en plena carretera. En un exhaustivo trabajo de investigación, nuestro equipo del informe da cuenta de un importante operativo conformado por las principales fuerzas políticas, empresariales y militares del país en un esfuerzo conjunto para declarar una guerra sin cuartel al narcotráfico y a la corrupción de la República Dominicana. Por disposiciones superiores, estamos ordenando a todos los institutos castrenses colaborar con todas sus fuerzas y recursos disponibles para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado y devolverle a nuestro país su bien merecida paz. Le vamos a mostrar a estos delincuentes que este es nuestro país, el de nuestros hijos, y que no vamos a permitir que lo sigan hundiendo. ¡Caiga quien caiga! Rufino, deja esa vaina loca, a mí no me cuadra esa vaina con una jala de oro. Pero ya déjalo. Mira, cuando está aplicando, Cabral es un político de fuste, aspirante a senador por su provincia y le vamos a dar apoyo a su campaña, siempre. Usted sabe que lo que va viene. Claro que lo sé. Y lo sé muy bien. Oiga, créaselo yo. Muy bien. Gracias, por aquí. Lo que atentó, guarden pelero y yo. Guarden pelero. General. Muchas gracias, pero esta vez vine para quedarme. O yo, para quedarme. Mantengan el ritmo. General, yo cojo el carro allá abajo. ¿Mi carro? Sí. ¡Qué pendejada, carajo! ¿Qué fue lo que pasó?
Pablo López. ¿Cómo? ¿Tú no te acuerdas de Pablo López, el de Barahona? Acepté ese dinero, mijo. Nada me haría más feliz en este mundo que verte a ti en la iglesia, mijo, llevando una vida normal. Tú lo sentiste, ¿verdad? Tú sabes que papá no pudo venir finalmente, viejo. Se le presentó un problema con una bodega, un fuego. Yo no entendí qué fue lo que le pasó. Pero está bien. Yeah, he's good. Claro que está bien. Es un negocio, es lo que le gusta. Yeah. Entonces tú eres Divana, la mujer que le robó el corazón a mi padrino Pachi. Bueno, después de todos sus negocios y algunas otras cositas más. No, pero no me digas que sí. Tú... No, pero tú estás celosa, ¿eh? Julián, ¿y tú no piensas presentarme? Lisa, Ivana, Tito. Un momentico, brother. ¿Tú me vas a decir que esa mujer que está ahí anda sola en esta fiesta? Completamente sola. No, por Dios, pero podemos arreglar eso si usted quiere. Digo, si usted me lo permite. ¿Una copita de champán? Señor, esto fue lo que usted me pidió. Ay. ¡Qué detalle! Una persona muy especial. Gracias. La noche quedó atrás. Recién soy tu querer. Quédate un poco más. Te quiero más que ayer. No te vayas. Una noche no es bastante porque para ser Rufino, hermano, mira, dile a Julián que se me presentó un problemita que tengo que resolver. Y ya tú sabes, cuídame ahí, mi hermano. Tato, yo le bajo el fa. Permiso, permiso. Dos copas, bebida cara y yo. Espérate, que se jodió esta vaina. Braza, resuelve tú. Está volviendo loco. Seguro que Pachi mataría por ti. Por mí no.
si tú me dices Tito así. Yo soy más bien un trofeo. Una mujer bella que lo acompaña, con la cual la alardea con sus amigos. Pero por Tito se lleva un pueblo entero. ¿Tú sabes que él está incómodo contigo? ¿Por qué? Oh, porque después de que él anda contigo, anda sin su gente de seguridad. Por Tito se sí mataría. El más grande alijo de drogas de toda la historia en República Dominicana fue decomisado ayer por las autoridades de la TNCD. 977 kilos de cocaína fueron hallados en el barco carguero Don Pablo, propiedad de Julián López, prófugo de la justicia. Los detenidos en la operación fueron Héctor Matos, alias Rufino, Raúl Andújar, el colombiano, René Clark. Y 20 millones, ¿serán suficientes? Que parece que tú no estás entendiendo. Esto no es cuestión de dinero. Que lo único que tú puedes hacer es entregar. Lo único. Senador y me dañó toda la vaina. ¿Ah, sí? Pues míralo. Ya no está en posición de dañarle nada a nadie. Así que tú me dices. ¿Qué hago? Dale para abajo. Muerto, amordazado y con señales de tortura, apareció el cuerpo del senador Eugenio Cabral. Versiones afirman que se trató de un ajuste de cuentas del narcotráfico. Noticias NTT. Óyeme, yo acabo de ver aquí una patrulla de la policía tirando un cuerpo en la carretera Sánchez. Llame aquí. Viejo, ¿tú no viste que fue la misma maldita policía que lo tiró? ¿A quién voy a llamar? De nada. Es el diablo, Piera. Solo, ¿no? Atención, equipo. Esta noche nosotros tenemos que apresar a la Brasa y a la Flaca. Son del equipo de Julián. Nosotros sabemos que ellos andan fuertemente armados. ¿Qué va a hacer el equipo Bravo? El equipo Bravo es el que nos va a dar la información de cuando salgan y cuando entren, de donde estén, para encontrarlos en el punto de encuentro, comandante. Ok, nosotros vamos a estar aquí en el equipo Alfa. Tú vas a estar como francotirador. El primer hostil que salga del vehículo. Tenemos que tener a la Flaca y a la Brasa viva. Eso tiene que pasar hoy entre la 22 y la 23. No podemos fallar. ¿Entendido? Entendido, señor. Ok, vamos a romper. Llévatela. Mamá. Mamá. Mi niño. Muchachito. Estoy bien, pa. ¿Qué fue lo que hiciste con tu vida, Estoy bien. Amor. Que el Señor tenga misericordia de ti. Señora, tranquila.
la solemnidad de esta sala se le solicita quitarse los lentes. Policía, quítemele los lentes al acusado. Venga, apéese de ahí y quítemelo usted. ¿Usted sabe qué? Orden. ¿Sabe qué? Usted no tiene cojones para ver directamente a los... Orden. ¡Shh! ¡Cállense! Óigame bien. A usted le queda grande ese puesto. La joven Susana Félix, vendedora de bienes raíces, ha sido detenida por su relación con el conocido capo Julián López y acusada de lavado de activos. Por otra parte, pasamos al caso al que damos seguimiento de una jueza quien nuevamente se convirtió en víctima de un atentado. La casa de la jueza Rosa Severino fue tiroteada anoche por desconocidos. Según fuentes, este hecho no guarda ningún tipo de relación con el caso que se le sigue a Susana Félix por lavado de activos. Tenemos que buscar a la flaca. Eso está resuelto ya. ¿Para cuándo? Para mañana a las 9 de la noche. ¿En la jipeta? Cuidado. ¿Para la batalla? Todo el tiempo. Cosas que ni te imaginas. Ajá. Si te cuento que hasta poesía estoy leyendo. Oye, esa vaina de que pues eso es Laura que te tiene loco a ti, ¿oíste? Me fascina Benedetti. Julia, hazme el favor, te tiene que estar loco. Tiene que estar loco, viejo. Salud, mi hermano. Oye, dije poesía. Con dos mujeres se va a bailar. Espérate, dame esto. Espérate, un día, espérate. No, mi amor, vete tú, déjame verlo. Vete tú. Siempre. No se me vaya. No. Julián, vámonos, que la policía está por ti. Vámonos. No. No. Se le requiere al procesado Julián López que debe guardar más respeto para este tribunal. ¿Qué? ¿Respeto de qué? ¿De qué usted está hablando, Por la verdad que usted está cogiendo en serio todo esto bulto, Silencio en la sala. No me joda. Mira, y usted sabe muy bien que todo esto es un montaje. Ahora, ¿usted quiere que yo hable? ¡Cállate usted! ¿Usted quiere que yo hable? ¡Silencio! Si yo hablo, si usted me manda, le cuento todo a la gente. Óigame bien. Yo no huevo más este jodido tribunal, a menos que me traigan picado en pedacito, coño. Esto es un show, una comedia de televisión. ¿Cómo te van ustedes? Cuando matan a mi pai, ¿Dónde está la justicia y la vuelta cuando matan a mi pai? Este tribunal rechaza la solicitud de libertad condicional bajo fianza a cargo del imputado Julián López. Yo siempre leo tus comentarios. Eso no fue ningún piropo. Yo soy tú,
tú eras muy preocupado, muy preocupado. Otro decomiso, esta vez de 1.100 kilos de cocaína, el mayor en la historia, atribuido al rey de Najayo, Julián López, operando clandestinamente desde la misma prisión, donde lleva ya 6 intentos de escapatoria. ¡Coñazo, tú eres mío, coño! ¡Coñazo, tú eres mío, coño! ¡Eso no es mío! Tengo que contarte algo. Me voy a casar. ¿Qué te hace tan especial? Quizá que aprendí a amar y no a odiar. Así. Así fue como aprendí el lenguaje del amor. Pachi, me llamo. Aló. Padrino. ¿Cómo se siente cuando se pierde a quien más ama? Anímate y dime cómo se siente. Ay, hombre, diga algo, padrinito. ¿Tú sabes qué? Como te sientes tú ahora mismo, me sentí yo cuando mataron a papá. Y todavía peor, sabiendo que solamente tú lo pudiste haber salvado. Pero nada, estamos mano a mano. ¿Sí? ¿Tú sabes qué? Y todavía sigo. Tú me llevas una ventaja. Me hiciste matar a mi mejor y único amigo. El tercero y el último. Preparando para cirugía. Vamos a llamar a anestesia. ¿Está canalizada? Pero es que él está vivo todavía. Comprendo. Entiendo. Escúchame, mira lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Mírame. Oye, yo necesito el libro. No necesito el libro de Julián. Yo no sé nada de eso. Oye lo que te voy a decir. Tú eres el mejor amigo de Julián y tú tienes que saber dónde está el libro, si no te voy a cortar los cojones. ¿Ok? ¡Busca el coño! Oíste. ¿Cómo conocí el negocio de narcotráfico? Militares y políticos en el negocio de narcotráfico. Mis contactos claves. Laura, una mujer que cambió mi forma de ver la vida.
Bienvenido a República Dominicana. Gracias.